Coronavirus al monte, leve repunte en la incidencia, 9 confirmados más. La tasa por 100.000 habitantes sube 16 puntos con respecto a ayer. El estado de alarma obliga a reestructurar las actividades programadas contra la violencia de género. Informamos de los últimos procesos de selección llevados a cabo por el Ayuntamiento de Almonte. El Partido Popular local promociona la pasarela de Cuesta Maneli para conocer el médano del Asperillo. Ilusiona denuncia que tras 11 días abierto el periodo de recogida de piña, la Junta haya cerrado esta actividad. La página de Facebook Orienta al Monte difunde diferentes ofertas de empleo. El túnel de San Silvestre estará incluido en la propuesta de los fondos Next Generation. Según los socialistas urbenses, el gobierno de España recoge las mayores partidas para ayudar a los sectores productivos. Según María Ponce, Ciudadanos Huelva comienza una nueva etapa en la que vamos a fomentar más la participación. Adelante Huelva lamenta el aumento de delitos de odio en la provincia y alerta contra el discurso de la extrema derecha. Las agencias de viaje reclaman ayudas ante la inmovilidad impuesta por la Junta. El Infanta Elena finaliza la renovación de una nueva ala de hospitalización. El Servicio Andaluz de Empleo y Cruz Roja forman profesionalmente a 150 mujeres víctimas de violencia de género. La Asociación Alcón publica Acerca de la Familia, una pieza más en el camino hacia la recuperación. El Centro de Salud de Almonte conmemora en redes el Día del Niño Prematuro. La Plataforma de Policías Locales de Almonte informa sobre la actuación de Policía Local y Guardia Civil para desmantelar una fiesta privada. El incendio de Almonaster La Real ha marcado una campaña con menos intervenciones del Infoca. Este domingo, fútbol, tercera jornada de liga en casa Almonte Balompié Rociano. Los datos de incidencia del coronavirus en Almonte, comunicados por la Junta de Andalucía este miércoles 18 de noviembre, nos habla de 9 nuevos confirmados por pruebas diagnósticas de infección activa sobre el dato publicado ayer martes. En el dato de las dos últimas semanas se han comunicado 91 enfermos más, son 4 más que el dato ofrecido ayer. En el dato de la última semana, 56 confirmados. Son 2 más que el registro comunicado el martes. Así pues, la tasa por 100.000 habitantes asciende a 376,2 y marca un leve repunte, en concreto 16,6 puntos con respecto a ayer. El número total de confirmados asciende a 373 personas, de ellas 87 ya se han curado y son 7 más que el registro comunicado ayer martes. La programación contra la violencia de género y su Día Internacional el 25 de noviembre en este año de pandemia está marcada por el incremento en las actividades a través de redes sociales, la participación online, el primer encuentro virtual de la comunidad educativa de Almonte, el Rocío Matalascañas, y la divulgación de reportajes a través de Doñana Comunicación, entre otras propuestas. Para facilitar la información general, cada actividad será anunciada y reseñada en redes sociales. Según los datos del Centro de Información a la Mujer, con la pandemia se han duplicado los casos de violencia de género, lo que hace muy necesario trabajar para que la sociedad en general se implique en su erradicación y las víctimas se sientan protegidas y capaces de denunciar. El Ayuntamiento de Almonte ha comunicado en redes que el estado de alarma ha obligado a reestructurar las actividades programadas contra la violencia de género.
El Centro de Información a la Mujer de Almonte se ha visto obligado a suspender algunas de las actividades que tenía programadas, al igual que en años anteriores, en torno al Día Internacional contra la Violencia de Género. Entre ellas, actividades de formación, concienciación para jóvenes, para asociaciones de mujeres, auxiliares de ayuda a domicilio, etc. Según ha informado en Doñana Comunicación la concejala del Área de la Mujer, Rocío Pérez, nos hemos visto obligados a reestructurar esta programación ajustándola a las medidas sanitarias establecidas para poder llevar a cabo durante el mes de noviembre acciones que sensibilicen sobre este tema. El Ayuntamiento de Almonte ha publicado un anuncio presente en su página web y relativo a selecciones de personal y provisiones de puestos, concretamente acerca del acta del Tribunal de Selección relativo a la prueba teórica y práctica para dos informadores. La relación de aspirantes asciende a 9 personas y se detalla el resultado de las notas de la parte teórica y práctica, así como la puntuación total definitiva de los aspirantes, la resolución de las alegaciones presentadas y finalmente la propuesta definitiva para la contratación. En la página web del ayuntamiento www.almonte.es ya puede consultarse en su sede electrónica diferentes anuncios con las resoluciones y el listado provisional de los admitidos a diferentes convocatorias de empleo, tales como un monitor de baile flamenco, un monitor de danza española, un monitor de pilates, un monitor de teatro, 4 monitores de música y 5 monitores deportivos. Los procedimientos están relacionados con las selecciones de personal y provisiones de puestos en la categoría de empleo público. Y en todos los casos se trata del anuncio del listado provisional de admitidos y excluidos en la convocatoria para las diferentes contrataciones. El Partido Popular de Almonte ha realizado una publicación sobre la pasarela de Cuesta Maneli, que ofrece en sus 1.300 metros de longitud una travesía por el Médano del Asperillo, uno de los complejos de dunas de mayor valor ecológico de Europa, que entierra y desentierra el origen mismo de Doñana. Sigue el texto: estos gigantes fósiles del espacio natural se elevan sobre la playa de Castilla, dentro del término municipal de Almonte y cerca de Matalascañas, que fue la primera salida al Océano Atlántico por el sur de la península ibérica de los territorios de la corona tras la reconquista. El partido Ilusiona ha realizado una publicación en defensa de los piñeros. Relata que después de tan solo 11 días abierto el periodo de recogida de piña en los montes propios, la Junta ha cerrado esta actividad sin escuchar al sector, a los técnicos y dejando a más de 300 familias sin el sustento que les proporcionaba este uso tradicional tan arraigado en nuestro pueblo. Desde Ilusiona se reivindica con voz alta y clara que esta actividad se abra y que se mantenga hasta que se termine de recoger la última piña. Sigue el texto: son de nuestro territorio, nos identifica y nos pertenece igual que siempre. En el gobierno de Paco Bella, continúa el poste Ilusiona, se terminaba cuando la última carga de piña se entregaba. Se luchaba sin descanso hasta que esto se consiguiera. Nos preguntamos, concluye el post, ¿cuál es el sentido de la moción de declarar la piña como un bien de interés general en el último pleno? ¿Y para qué ha servido si a la mínima de cambio escondemos la cabeza y dejamos de presionar allí donde sea necesario? La página para la búsqueda de empleo Orienta Almonte ha publicado diferentes ofertas. Por ejemplo, técnico o técnica en farmacia en Valverde del Camino, instalador o instaladora de antenas y fibra en Hinojo y alrededores, auxiliares de ayuda a domicilio para Lucena del Puerto, electromecánico para trabajar en la provincia de Huelva, electricista para trabajar en la provincia de Huelva, asesor o asesora, gestor o gestora laboral, peón con permiso de conducir C para la recogida selectiva y RSU en Hinojos, y enfermero o enfermera para la misma localidad. Más información en la página de Facebook de Orienta Almonte. El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha informado de que el proyecto de desdoblamiento del túnel de San Silvestre en la provincia de Huelva estará incluido en la propuesta que el gobierno andaluz hará al Ejecutivo Central para que esté incluido en el Plan de Resiliencia Nacional sobre iniciativas que puedan ser financiadas a través de los fondos Next Generation de la Unión Europea. Es una obra muy necesaria y un bien esencial para los
agricultores de la provincia. Consideramos que es un proyecto que encaja en esa línea de transición ecológica que ha marcado Bruselas, ha apuntado Marín. La actuación en el túnel viene recogida en la ley del trasvase del condado, aprobada en diciembre de 2018. El Gobierno de España, a través de los presupuestos generales del Estado para 2021, recoge las mayores y mejores partidas para ayudar a los sectores productivos de Huelva más afectados por esta crisis. Así lo ha afirmado el senador por la provincia, adscrito a la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital en el Senado Amaro Huelva. El senador ha incidido en que son unas cuentas pensadas para la transformación del modelo económico y el impulso a un cambio de modelo productivo, con una apuesta clara por la economía verde y la transformación digital y, por supuesto, con un enorme apoyo a la industria, al comercio, a las pymes y al turismo, sectores fundamentales y estratégicos para la provincia y que se están viendo gravemente afectados por esta crisis del coronavirus. Amaro Huelva ha querido resaltar el aumento en los presupuestos estatales del 150% para ayudas al comercio, al turismo y a las pymes, con una partida total de 1.338 millones de euros. Los miembros del nuevo Comité Provincial de Ciudadanos de Huelva, nombrados por el Comité Ejecutivo Nacional la semana pasada, han mantenido su primera reunión semipresencial para fijar los objetivos de esta nueva etapa, marcados por la ilusión, la unión pensando en el futuro del partido de los unubenses, desde el trabajo en equipo. María Ponce, coordinadora provincial de la Formación Naranja, acompañada por la nueva responsable de organización, María José Peña, y el vocal de acción institucional, Juan Carlos Gómez, ha explicado que comienza una nueva etapa donde queremos darle más protagonismo a los afiliados, fomentando la participación y el debate. La coordinadora de Ciudadanos ha valorado que desde que comenzó su implantación en la provincia hace apenas 5 años, Ciudadanos ha avanzado mucho. Ponce ha señalado que hemos conseguido tener presencia en instituciones de todos los niveles, desde los ayuntamientos al Senado, incluido en el Gobierno de Andalucía. La parlamentaria onubense de Adelante Andalucía, María Gracia González, ha lamentado el aumento de los delitos de odio en Huelva durante 2019 con respecto al año anterior, pasando de 6 a 20 delitos de este tipo. Asimismo, 15 de ellos se refieren a xenofobia y racismo en una provincia que lleva conviviendo décadas con población migrante. Sin embargo, González ha destacado el aumento significativo de este tipo de delitos durante 2019, coincidiendo con el auge de la extrema derecha en Andalucía. Por ello, ha hecho un llamamiento al gobierno andaluz para poner freno a mensajes de odio que en más de una ocasión nacen de los líderes del partido de uno de sus socios de investidura, los cuales alientan este tipo de conductas. Hay que recordar que en la provincia conviven casi 5.000 migrantes que se dedican a cubrir la mano de obra para las campañas agrícolas de los frutos rojos. La gran mayoría vive en 49 asentamientos repartidos cerca de las hectáreas de cultivo de estos frutos. La Asociación Provincial de Agencias de Viajes de Huelva, integrada en la FOI que preside Luis Arroyo, se ha sumado a las demandas realizadas desde la Federación Andaluza de ese mismo sector, que se ha dirigido a la Junta de Andalucía solicitando ayudas a las empresas que hagan frente a los perjuicios impuestos ante el estado de inmovilidad. Una situación, se aclara desde el sector, que se padece desde hace 8 meses de acumuladas pérdidas, dado que las restricciones establecidas y la situación en general ha frenado la actividad por la carencia de producto turístico que ofrecer y la nula demanda, lo que ha conllevado el cierre de la mayoría de estas pymes, que en el conjunto de Andalucía dan empleo a 12.000 personas. Por tanto, según la Asociación Provincial de Agencias de Viajes, la única manera de poder hacer frente a esa realidad es articulando ayudas directas a las pymes de forma que les permitan soportar los próximos meses de parálisis que van a venir. El Hospital Infanta Elena ha finalizado estos días las obras de renovación y mejora de una de sus salas de hospitalización, que se encuentra ubicada en la parte derecha de la planta segunda del edificio principal, con el objetivo de adecuar los espacios a las nuevas necesidades surgidas tras la llegada de la pandemia por COVID-19, aumentando también la confortabilidad de los pacientes ingresados y mejorando la accesibilidad de los pacientes con dificultades de movimiento o que presentan alguna discapacidad.
La delegada territorial de Salud y Familias en Huelva, Manuela María Caro, junto con el director gerente del hospital, Antonio Carrión, han visitado las instalaciones ya remodeladas, justo unas horas antes de iniciar la apertura de la misma para el ingreso de pacientes. Ambos responsables han destacado la importancia de mejorar unas infraestructuras que están resultando fundamentales para poder seguir manteniendo el alto nivel de la actividad quirúrgica que se está llevando a cabo en el centro hospitalario. El proyecto Acércate, desarrollado conjuntamente desde comienzos de este año por el Servicio Andaluz de Empleo y Cruz Roja Española en Andalucía, para mejorar el posicionamiento laboral de mujeres víctimas de violencia de género, ha llegado en la provincia onubense a 148 mujeres, que además de acceder a información y orientación laboral, han recibido apoyo social y psicológico para su empoderamiento personal, gracias a un conjunto de medidas que han superado las 2.700 intervenciones en Huelva y 26 inserciones laborales hasta el momento. La consejera de Empleo, Rocío Blanco, y la presidenta autonómica de Cruz Roja Española, María del Mar Pajeo, han hecho balance de este programa y han destacado que el proyecto ha proporcionado formación y capacitación profesional a un total de 964 mujeres víctimas de violencia de género. De las más de 1.370 han sido atendidas a lo largo del último año en toda Andalucía. Acércate cuenta con una subvención por parte del Servicio Andaluz de Empleo de 2.100.000 euros en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. La Asociación Halcón ha realizado una publicación en la que recuerda que la familia es una pieza más en el camino hacia la recuperación. La atención de la familia se centra, lógicamente, en la persona con el problema de la adicción y, desgraciadamente, muchos profesionales siguen esta misma tendencia inútil. En la Asociación Halcón Sigue lo enfocamos de otro modo. Somos conscientes de que las familias también se encuentran afectadas por la adicción y que casi siempre, a pesar de sus buenas intenciones, la forma en la que se relacionan con la persona que tiene el problema casi nunca satisface los intereses de todos. Así, desde Halcón se ofrece ayuda a las familias de dos maneras. Se involucra a los miembros de la familia en el tratamiento de la persona con adicción, ayudando así a la familia en su totalidad a darse cuenta de que la adicción ha llegado a su familia, identificar los efectos que está teniendo en ellos y a ver cómo se pueden recuperar juntos. Por otra parte, se ayuda a cada miembro de manera individual y a la familia en su conjunto en su derecho a encontrar formas de recuperarse de la adicción y de sus efectos y a restaurar la salud y el bienestar familiar. El Centro de Salud de Almonte recordó que ayer, 17 de noviembre, se celebraba el Día del Niño Prematuro. En Andalucía se considera que nacen alrededor de 4.000 cada año, de los que aproximadamente 700 son menores de 32 semanas de gestación. El equipo del Plan Estratégico de Vacunación de Andalucía ha realizado el decálogo de la vacunación del lactante prematuro, con el aval de 11 sociedades científicas, que puede consultarse en la página de Facebook del Centro de Salud de Almonte, quien pide que se difunde entre familiares y amigos y que se comparta en redes sociales. La página de Facebook Plataforma de Policías Locales de Almonte ha comunicado que Policía Local y Guardia Civil de la localidad han desmantelado una fiesta privada con unas 40 personas sin respetar las medidas sanitarias. Traslada el texto, se vuelve a repetir y es algo que se debe estar haciendo mal o dejando de hacer cuando desde otros municipios vienen a Almonte para celebrar sus fiestas porque los suyos no encuentran quien se los alquile. Requerimos, sigue el texto, y exigimos desde esta plataforma de policías al Ayuntamiento de Almonte para que agilice los expedientes sancionadores, sean contundentes y clausuren, si fuera necesario, aquellos establecimientos reincidentes en el incumplimiento de unas medidas sanitarias adoptadas por y para el bienestar general. La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, Bella Verano, ha presidido el comité asesor del Plan Infoca, en el que se ha hecho balance de la campaña estival. Durante la reunión, la delegada ha felicitado a todos los componentes del comité asesor del Infoca por el incansable trabajo realizado, especialmente durante el periodo de alto riesgo y más en concreto por la respuesta al peor incendio de la década en la provincia, el que se originó en Almonaster La Real el pasado 27 de agosto.
La delegada del Gobierno ha recordado que la Junta tiene previsto destinar 6.100.000 euros al proyecto de restauración del incendio de Las Peñuelas en Doñana, el otro gran incendio de la década en Huelva, con 11.700 hectáreas quemadas. En 2020 se han quemado 15.883 hectáreas en la provincia, de las cuales casi 15.000 correspondieron al incendio de Almonaster. La Junta de Andalucía ha dedicado más de 15 millones de euros en los dos últimos años a consolidar el plan de modernización del Infoca. La Asociación Deportiva Almonte Balompié ha trasladado información acerca de la tercera jornada de Liga dentro de la temporada 2020-2021. El próximo encuentro será Almonte Balompié contra el Rociana. Tendrá lugar el domingo 22 de noviembre a las 12 del mediodía en el campo del Polideportivo Municipal Don Pedro Ojeda Blanco en Almonte. La previsión meteorológica para el jueves 19 de noviembre nos anuncia cielos despejados. Las temperaturas se mantienen en valores similares a los de este miércoles, entre los 13 grados de mínima y los 23 de máxima. El viento soplará de componente nordeste, flojos y por la mañana con alguna intensidad. Por lo que respecta a Matalascañas, el jueves 19 de noviembre esperamos cielos despejados, con vientos flojos, oleaje débil y un aumento en las temperaturas, que alcanzarán los 24 grados con una sensación térmica suave. Coronavirus Almonte, leve repunte en la incidencia, 9 confirmados más. La tasa por 100.000 habitantes sube 16 puntos con respecto a ayer. El estado de alarma obliga a reestructurar las actividades programadas contra la violencia de género. Informamos de los últimos procesos de selección llevados a cabo por el Ayuntamiento de Almonte. El Partido Popular local promociona la pasarela de Cuesta Maneli para conocer el Médano de Las Perillo. Ilusiona denuncia que tras 11 días abierto el periodo de recogida de piña, la Junta haya cerrado esta actividad. La página de Facebook Orienta Almonte difunde diferentes ofertas de empleo. El túnel de San Silvestre estará incluido en la propuesta de los fondos Next Generation. Según los socialistas urbenses, el gobierno de España recoge las mayores partidas para ayudar a los sectores productivos. Según María Ponce, Ciudadanos Huelva comienza una nueva etapa en la que vamos a fomentar más la participación. Adelante Huelva lamenta el aumento de delitos de odio en la provincia y alerta contra el discurso de la extrema derecha. Las agencias de viaje reclaman ayudas ante la inmovilidad impuesta por la Junta. El Infanta Elena finaliza la renovación de una nueva ala de hospitalización. El Servicio Andaluz de Empleo y Cruz Roja forman profesionalmente a 150 mujeres víctimas de violencia de género. La Asociación Alcón publica acerca de la familia, una pieza más en el camino hacia la recuperación. El Centro de Salud de Almonte conmemora en redes el Día del Niño Prematuro. La Plataforma de Policías Locales de Almonte informa sobre la actuación de Policía Local y Guardia Civil para desmantelar una fiesta privada. El incendio de Almonaster La Real ha marcado una campaña con menos intervenciones del Infoca. Este domingo, fútbol, tercera jornada de liga en casa, Almonte Balompié Rociano.